The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Marilyn es la actriz más legendaria de Hollywood. Todos los hombres miraban a Marilyn y a ella le gustaban los hombres. En Marilyn se mezclan la tragedia y la vulnerabilidad. Fue una creación del mundo del espectáculo. Una seductora mezcla de sexualidad y sensualidad. Casi medio siglo después de su muerte, Marilyn Monroe es algo más que una actriz de Hollywood. Se ha convertido en un icono. Un símbolo inmortal del glamour y el erotismo. Fue una gran estrella que brilló como ninguna, pero muy brevemente. Ella solía decir, no quiero ser rica, solo quiero que me amen. Representaba las dos emociones humanas más fuertes, la esperanza y el miedo. Marilyn Monroe. Hollywood, California, la fábrica de sueños. El lugar donde la realidad y la fantasía a veces convergen y otras veces chocan. Fue aquí el 1 de junio de 1926 donde nació Norma Jean Baker. Su madre, Gladys, siempre se sintió atraída por el mundo del espectáculo. Era la edad de oro del jazz y aspiraba a conseguir dinero fácil. Tan solo consiguió un trabajo de 9 a 5 empalmando película en una compañía de cine local. Además de algunos amantes y un embarazo inesperado. Usó el apellido de un padre ficticio en el certificado de nacimiento de Norma Jean. Gladys quería criar a su hija por sí sola. Pero la presión social y económica era mucha para Gladys. A esto se añadía su fragilidad emocional. Y a menudo se vio obligada a dejar a su hija en hogares de acogida o bajo custodia estatal. Acogida por matrimonios interesados en obtener las ayudas del gobierno, la niña se sintió aislada e insegura, y fue víctima de la inestabilidad emocional e incluso del abuso sexual. De niña era bastante solitaria. Se consideraba invisible. Creía que nadie la veía. Los niños que no reciben suficiente atención llegan a creer que son invisibles. En 1935, Gladys intentó de nuevo hacerse cargo de su hija, pero sufrió una grave crisis nerviosa y fue internada en una institución psiquiátrica. A los 9 años, Norma Jean volvía a un hogar de acogida. Pasó su adolescencia en comunidades rurales del Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles. Allí empezó a soñar con ser una estrella. Ante la pantalla en blanco y negro, pudo viajar a un mundo donde hombres como Clark Gable encarnaban la fortaleza y la independencia. Y mujeres como Jean Harlow se valían de su atractivo sexual para lograr poder y popularidad. Norma Jean se sentía sola y falta de atención, algo que recibían constantemente sus ídolos de la pantalla. Con la adolescencia llegó el desarrollo físico y los chicos empezaron a fijarse en ella. Se hizo visible por primera vez. A los 15 años, Norma Jean encontró una relativa estabilidad en el hogar de Grace McKee, pero no le duraría mucho. En 1942, en tiempo de guerra, ni sus padres de acogida ni sus parientes querían asumir la carga de una adolescente, con todo lo que ello conllevaba. En cuanto cumplió la edad legal, para poder contraer matrimonio en el estado de California, la casaron con un hombre joven, afable y decente. Conocí a Norma Jean en 1941.
Estudiaba en el Instituto Van Nuys. Mi primera impresión fue que era una joven muy guapa, pero también muy tímida. Hablaba con una voz muy suave y tenía unos ojos muy bonitos. Grace le preguntó a mi madre si yo querría casarme con ella, si estaría dispuesto a hacerlo. Yo pensé, es muy joven, pero si no lo hago, irá a un orfanato o a otra casa de acogida. Así que decidí aceptar. Cumplió los 16 años el 1 de junio y el 19 nos casamos. Fue genial. Era una esposa maravillosa. Era muy buena cocinera. El ama de casa perfecta. Y disfrutaba estando casada. En un nuevo hogar que podía llamar suyo, Marilyn intentó buscar a su padre, al que nunca conoció y del que solo sabía su nombre. Su padre se llamaba Stanley Gifford. Había llegado a trabajar como productor y director de cine. Ella indagó en busca de su número de teléfono y le llamó. Él no quiso atenderla. Le dijo, no sé quién eres, habla con mi abogado. Ella solo pretendía conocerle y se entristeció mucho. Él perdió una gran oportunidad. Al otro lado del Atlántico, la Segunda Guerra Mundial se recrudecía. La nueva vida de Norma Jean resultó breve. Tuve que partir al frente. Ella siempre quiso tener un hijo. Me decía que si me pasaba algo, siempre le quedaría algo de mí. Yo le decía, eres muy joven para tener niños. Si me pasara algo, tendrías que llevar un peso enorme, tú sola. Como muchas esposas de soldados destinados en el extranjero, Norma Jean contribuyó al esfuerzo de la guerra enrolándose en un taller que plegaba paracaídas. Fue entonces cuando un fotógrafo de la Armada le hizo varias fotos a Norma en poses sugerentes, con el fin de subir la moral a los soldados. Enseguida fue conocida como Miss Lanzallamas. En 1945 aceptó una oferta de la agencia de modelos Blue Book y en pocas semanas estuvo en las portadas de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. A los 20 años, Norma Jean se dio cuenta de que tenía los medios para labrarse un destino. Recuerdo que le dije, ¿sabes? Cuando vuelva a casa tendrás que decidir entre ser la señora Doherty o ser famosa. Yo estaba en el río Yangtze cuando recibí aquella carta suya. Era una carta de despedida. Volví a casa y ella me pidió el divorcio. Yo estuve de acuerdo. Al firmar los documentos me dijo, tengo un nombre nuevo, Marilyn Monroe. El apellido de soltera de mi madre era Monroe y el segundo nombre de pila de mi abuela era Marilyn. El 2 de octubre de 1946, en los juzgados de Reno, Nevada, tras 4 años, el matrimonio entre Norma Jean y James Doherty concluyó. Divorciada y con 20 años, la joven trató de iniciar una nueva vida como Marilyn Monroe. En 1947 convenció a la agencia de modelos Blue Book. Quería hacer una prueba para la Century Fox. Cuando el director del estudio, Darryl Sanuk, la vio, le ofreció un contrato de un año cobrando $125 a la semana. Su primer papel fue muy breve, en una película sin relevancia. Gran parte de lo que rodó acabó en la papelera de la sala de montaje. Cuando expiró su contrato de 12 meses, Marilyn se quedó sin trabajo. Sin inmutarse, se presentó a una prueba para la Columbia Pictures y la contrataron por 6 meses. Tuvo su primer papel importante en un musical de bajo presupuesto. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry-free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me? Las chicas del coro no tuvo mucho éxito, pero la química de Marilyn con la pantalla se percibía notablemente, si bien la película no supo mostrar su talento. En 1949, la suerte de Marilyn cambió cuando firmó un contrato con la agencia William Morris gracias a Johnny Hyde. Hyde se enamoró de la joven de 23 años y aunque ella rechazó sus impulsivas ofertas de matrimonio, no podía rechazar sus ofertas de trabajo, incluyendo un anuncio para la televisión nacional. This is the first car I ever owned. I call her Cynthia. She's going to have the best care a car ever had. Put Royal Triton in Cynthia's little tummy. Right, lady. Cynthia will just love that Royal Triton. Hyde también movió hilos para que le dieran a Marilyn un papel breve pero crucial en Eva al desnudo, de la Fox. You see that man? That's Max Fabian, the producer. Now go and do yourself some good.
Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. I go and make him happy. A waiter. And that isn't a waiter, my dear. That's a butler. Well, I can't yell, oh, butler, can I? Maybe somebody's name is butler. You have a point. An idiotic one, but a point. I don't want to make trouble. All I want is a drink. Leave it to me. I'll get you one. Thank you, Mr. Fabian. Well done. I can see your career rising in the east like the sun. Aunque su papel parecía una parodia de sí misma, obtuvo críticas brillantes. La interpretación de Marilyn y su estrecha relación con el presidente de la Fox, Joseph Schenck, se materializó en un segundo contrato con la compañía, esta vez de 7 años y por $500 a la semana. Después de varios pasos en falso y promesas incumplidas, los sueños de Marilyn Monroe por fin iban haciéndose realidad. Good afternoon, my dear. Aren't you a little lonely, window shopping all by yourself? Wouldn't you prefer to come and play in my backyard? Sure, I don't mind if you buy me a drink. How's the cousin Fanny? En 1952, la Fox procuró para su activo más reciente, Marilyn Monroe, papeles que explotaban sus encantos más evidentes. There's your mommy. El atractivo de Marilyn destacaba normalmente en las comedias, pero en Niebla en el alma interpretaría a una niñera perturbada. Era el papel más dramático y desafiante ofrecido a la actriz hasta la fecha. Do you have a doll at home? Yes, Josephine. What if it cried and pestered and spied on you? You'd want to get rid of it, wouldn't you? You'd have to. Su interpretación tiene mucha intensidad y dramatismo. Su rostro refleja una gran variedad de sentimientos. Las lágrimas, el aspecto de desorden interno, de abandono que caracterizan a este papel, son verdaderos. Pero su público, en su mayoría masculino, prefería ver a Marilyn en papeles menos trágicos. Hi. I'm so glad I found you. No, I found you. Pick a finger. Dr. Fulton. Oh, you know that one? Yes. Oh, what a pity. How dare you! En Me Siento Rejuvenecer aparece junto a Ginger Rogers y Cary Grant. You too! Good morning, Dr. Fulton. Good morning. Aren't you here early? Oh, yes. Mr. Oxley's been complaining about my punctuation, so I'm careful to get here before 9. Para esta película se tiñó el pelo de rubio platino al estilo de Jean Harlow y completó su metamorfosis convirtiéndose en la más tentadora sex symbol de Hollywood. Marilyn Monroe había alcanzado la fama de forma meteórica y supo saborear sus frutos. En 1952 le presentaron a uno de sus mayores admiradores, también uno de los mejores jugadores de béisbol de Estados Unidos, Joe DiMaggio. Era diferente a la mayoría de los hombres de su vida. DiMaggio era tranquilo, tradicional y familiar, y no pertenecía al mundo del espectáculo. Su noviazgo fue portada en la prensa de todo el mundo. En plena pasión del noviazgo, la siguiente película de Marilyn subió la temperatura del público. Filmada in situ, Niágara convertía a Marilyn en una mujer cuya conducta lujuriosa la lleva al asesinato. Coprotagonizada por Joseph Cotten, Niágara demostró que Marilyn podía encajar perfectamente en un papel dramático. You've been very kind, but thanks. I'd rather walk. Y después de realizar el paseo más largo en pantalla de la historia del cine, quedó claro que como atracción visual podía suponer una seria competencia para las famosas cataratas. La Fox montó una gran campaña publicitaria para promocionar la película. Si alguien no había oído hablar de Marilyn Monroe, no sería por mucho tiempo. Like so. It's a tiara. You do wear it on your head. I just love finding new places to wear diamonds. En Los Caballeros las prefieren rubias, interpretando el papel de Lorelei Lee,
Marilyn mostró su irresistible atractivo y una gran presencia en pantalla. Mr. Esmond. Is it the right size? Well, it can never be too big. Do you think it's too small, Dorothy? Looks like it ought to have a highball around it. I mean, does it fit your finger? Oh, yes, it fits perfect. Daddy, I bet you made me the happiest girl in the world. I don't know what you do, honey, unless you use Novocaine in your lipstick. Los caballeros las prefieren rubias fue filmada en Technicolor y coprotagonizada por la arrebatadora Jane Russell. La película ofrecía el marco luminoso que Marilyn necesitaba para brillar. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. La película fue uno de los grandes éxitos del año. Marilyn Monroe y Jane Russell llegan para dejar su huella sobre el cemento del cine Grauman en Hollywood. En el reino del cine, la primera dama rubia, Marilyn, y la primera dama morena, Jane, tienen la oportunidad de unirse a los inmortales por su trabajo en Los caballeros las prefieren rubias. Gracias a Los caballeros las prefieren rubias, por fin Marilyn recibía la atención que ansiaba. Quiero dar las gracias a los editores de la revista Photoplay y a todo el público. Muchísimas gracias. A los 26 años, Marilyn Monroe era la actriz más famosa del mundo. Los periódicos relataban su vida. Sus palabras se convertían en incentivo para todo tipo de rumores en Hollywood. Pero nada comparado con el furor que despertó una foto de Marilyn desnuda publicada en el primer número del Playboy. En sus inicios, Marilyn había posado ligera de ropa para varios calendarios. Aún así, la foto de Playboy armó un gran revuelo. El éxito de Marilyn Monroe estuvo directamente relacionado con su atractivo sexual. Ella admitió que había posado desnuda para algún calendario e incluso hizo chistes sobre el tema. Declaró que cuando la fotografiaron, lo único que tenía puesto era la radio. Ahí se perciben los primeros signos de un cambio de valores y Marilyn propició ese cambio. Participando del escándalo, Marilyn Monroe asestó un golpe devastador a los estándares conservadores de mediados del siglo XX. Ahora representaba la imagen de la mujer moderna. No estaba dispuesta a equiparar el sexo con el pecado. En 1953 compartió cartel con Lauren Bacall y Betty Grable en Cómo casarse con un millonario. La lógica de su personaje era tan difusa como su sentido de la vista. Marilyn volvía a interpretar a la típica rubia tonta. Do you know who I'd like to marry? Who? Rockefeller. Which one? I don't care. Fue entonces cuando empezó a hacerse evidente que el éxito de Marilyn dependía en gran medida del tipo de personajes que interpretara. Marilyn rogaba que le dieran papeles más complejos, pero el estudio hacía caso omiso. La falta de fe en la capacidad interpretativa de Marilyn atenazaba a Sanuk, que no se atrevía a alterar la fórmula del éxito de la actriz. Ella quería que la tomasen más en serio, de la misma forma que ella se tomaba muy en serio su trabajo. Como chica sexy obtuvo mucho reconocimiento, pero ella quería ser una actriz con más peso. En un audaz plante ante el estudio, Marilyn no aceptó el papel que le ofrecieron en la comedia The Girl with the Pink Tights, a pesar de que era la protagonista. Envió un escueto telegrama a Sanuk en el que le informaba de que no le gustaban ni el guión ni el argumento. Inmediatamente dejaron de pagarle. Como amenaza añadida, eligieron a otra actriz, Sherry North, para el papel, maquillándola como a Marilyn.
No creo que quisieran cambiarme. Creo que me utilizaron como ejemplo para mostrarle a ella lo que querían que hiciera. Con su carrera temporalmente paralizada, Marilyn aceptó la propuesta de matrimonio de su novio, Joe DiMaggio. En principio iba a ser una ceremonia civil privada. La boda, celebrada en el ayuntamiento de la ciudad de San Francisco el 14 de enero de 1954, fue cualquier cosa menos privada. Declarando su independencia respecto a Seng, Sanuk y la Fox, Marilyn se hacía cargo de su vida. Sería la primera de varias determinaciones que variarían su rumbo para siempre. En febrero de 1954, Marilyn Monroe y Joe DiMaggio emprenden un romántico viaje por el lejano oriente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el béisbol se había convertido en una obsesión para los japoneses. Pero cuando el famoso jugador llegó a la isla junto a la bomba rubia, quedó muy claro que Marilyn era la verdadera estrella. Al interrumpir su luna de miel para actuar ante los soldados, inmersos en la guerra de Corea, Marilyn se enfrentó cara a cara con un público entregado y comprendió entonces lo grande que era su fama. Tras su triunfal regreso a Hollywood, Darryl Sanuk levantó la suspensión. Pero la estrella se sentía con mucha confianza y se negó a protagonizar la película de Irving Berlin, Luces de Candilejas. Hasta le subieron el sueldo a $3,000 semanales. Coprotagonizada por Ethel Merman y Donald O'Connor, la película era un producto convencional hecho entre bastidores. Marilyn interpretaba una corista enamoradiza. En contraste con su éxito profesional, los conflictos se intensificaban en el matrimonio entre Marilyn y DiMaggio. Ella amaba de verdad a Joe, pero él renegaba de la vida social. No le gustaba nada el mundo del espectáculo. Si Marilyn tenía que asistir a un evento, por ejemplo, la entrega de premios, photoplay o algo parecido, Joe la esperaba en el hotel donde se hospedaba y ella tenía que ir sola. Are you sure you want to waste your champagne now that you know that I'm married? I think it's wonderful that you're married. I think it's just delicate. You do? Of course. I mean, I wouldn't be lying on the floor in the middle of the night in some man's apartment drinking champagne if he wasn't married. Basada en una comedia de Broadway, la película de Billy Wilder, La tentación vive arriba, consagró a Marilyn como objeto sexual predilecto de los estadounidenses. Let me just go put something on. I'll go into the kitchen and get dressed. The kitchen? Yes, when it's hot like this, you know what I do? I keep my undies in the icebox. In the icebox? Dean, a minute. Marilyn y Tom Ewell forman un dúo. El argumento cuenta los esfuerzos de un hombre casado para seducir a la atractiva vecina del piso de arriba. I can explain everything. The stairs, the cinnamon toast, the blonde in the kitchen. Now, wait a minute, Dickie boy. Let's just take it easy. What blonde in the kitchen? Wouldn't you like to know? Maybe it's Marilyn Monroe. Interpretando a una vecina anónima, Marilyn jugó voluntariamente a atribuir cualidades propias al personaje. La línea entre realidad y fantasía quedó difuminada para siempre. Una línea que Joe DiMaggio siempre quiso respetar. Didn't you just love the picture? I did. But I just felt so sorry for the creature. At the end. Sorry for the creature? Why'd you want him to marry the girl? He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection. You know, a sense of being loved and needed and wanted. That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Delicious.
sort of cools the ankles, doesn't it? Para los neoyorquinos que vieron las innumerables tomas que se hicieron para esta escena, fue el mejor espectáculo del mundo. Para Joe DiMaggio, que estaba cerca, fue una humillación pública. Joe estaba horrorizado porque la falda de su mujer se había levantado por encima de las rodillas, llegando casi hasta la cintura. Para Joe, el exhibicionismo de Marilyn no debía confundirse con sus responsabilidades profesionales. Su pudor y sus celos provocaron la ira de la actriz. Creo que el matrimonio estaba sentenciado desde el día en que se casaron. En ese hogar debieron pasar cosas que nunca se han sabido. Creo que no fueron ni Marilyn ni Joe quienes tomaron la decisión final. Fueron los peces gordos de la Fox. Le dijeron a Joe que se marchara. Tenían que proteger a su estrella. El 28 de octubre de 1954, Marilyn solicitó el divorcio en Santa Mónica, California. La señorita Monroe no tiene nada que declarar esta mañana. Todo lo que puedo decir como abogado es que esto es un conflicto entre sus respectivas profesiones. Es todo, señores. Lo siento, tengo que irme. Lo que la prensa había llamado el matrimonio de la década había durado menos de un año. Tras su divorcio de Joe DiMaggio, Marilyn Monroe se centró en su carrera y exigió a la Fox el respeto que creía merecer. Pero después de negarse a hacer otra vez de rubia tonta en How to Be Very, Very Popular, el 15 de enero de 1955 volvieron a suspenderla de empleo y sueldo. Dejando el asunto en manos de sus abogados, se fue a Manhattan persiguiendo su sueño de convertirse en una verdadera actriz. Se matriculó en el prestigioso Actors Studio que dirigían Lee y Paula Strasberg. El Actors Studio era como un gimnasio donde los actores entrenaban. Si tenías un problema específico o alguna carencia, los profesores se centraban en esa carencia. Podías elegir una escena de una obra, interpretarla y a continuación escuchar la crítica. Era como si un doctor te diera un diagnóstico al instante. Eso cautivó a Marilyn. Sobre todo era un intento de formar al actor para llegar hasta un punto en el que fuera capaz de hallar su propia inspiración. Cuando quieres ser una actriz del tipo que pretendía Marilyn, tienes que recurrir al famoso método y a un continuo examen interno, cosa que da bastante miedo. Después de clase, a veces íbamos a tomar algo y charlábamos. Una vez estando en un café, vimos por la tele su famosa escena de La Tentación Vive Arriba, la de la ventilación del metro. Ella miró a la pantalla. Y al ver el vuelo de la falda, dijo, eso es todo lo que piensan de mí. Estando en Nueva York, Marilyn entabló relación con el dramaturgo Arthur Miller, autor de una de las mejores obras de teatro moderno estadounidense, Muerte de un viajante. Un dramaturgo con éxito, maduro, un intelectual, tenía todas las cualidades que a ella le gustaban en un hombre. Creo que Arthur y Marilyn estaban enamorados. Pero de nuevo, lo que no sabíamos es si sabían de qué estaban enamorados. La Tentación Vive Arriba se estrenó en el 29 cumpleaños de Marilyn, el 1 de junio de 1955. Fue un éxito de crítica y taquilla. Obligado a reconsiderar su posición, Sanuk preparó un nuevo contrato. Ahora Marilyn tendría que dar su aprobación al guión y al director. ¿Es verdad que ha dado una lista con los directores con los que quiere trabajar? Lo sabemos por los rumores que corren, ¿sabe? Diría que puedo elegir director. Eso es verdad. ¿Y usted cree que es importante? Sí, lo es. Es muy importante para mí. En 1955, Marilyn Monroe volvió a Hollywood. Aceptó protagonizar la versión cinematográfica del éxito de Broadway Bus Stop, de William Inch. Era el papel complejo y desafiante que ansiaba, pero también el que podría mostrar algunos de sus peores temores. River Gulch is where I started. This is where I am now, and look where I'm going. Where? Straight as an arrow, River Gulch, Hollywood and Vine. What happens when you get there? What happens, honey? You get
get treated with a little respect too. Dirigida por Josh Logan, en Bus Stop, Marilyn Monroe interpreta su papel más comprometido hasta entonces. Cherie es una bella cantante que se lanza a la carretera, pero cuyos sueños se hacen añicos ante la cruda realidad. Marilyn sintió la responsabilidad de hacer valer su formación en el Actors Studio. That old black magic has made in its spell. Creo que compartía ciertas cualidades con el personaje y lo conocía muy bien. Ella se entregó al máximo y creo que en esa película incluye algunos de los mejores momentos de Marilyn como actriz. Pero el examen interno requerido por su método de interpretación cobró su peaje a la actriz, obligándola a enfrentarse a sus propios sentimientos de soledad y abandono. Wasn't right of me to do what I did to you, treating you that way, dragging you on the bus, and trying to make you marry me whether you wanted to or not. Do you think you can ever forgive me? Por primera vez, se valía de sus verdaderas emociones. Creo que eso marcó la diferencia entre la actriz de comedia y la actriz dramática. Finalmente, la interpretación de Marilyn fue aclamada por el público, que valoró su percepción de la profundidad del personaje, lo cual acalló a sus críticos. Consagrada como actriz, Marilyn sopesó un tercer intento de matrimonio cuando se lo propuso Arthur Miller. ¿Cuándo se casarán? Ahora no lo sé, necesito pensarlo un poco, pero será pronto. Creo que como todo el mundo conoce ya la fecha, es hora de que nos dejen tranquilos hasta que nos casemos. ¿Ha pensado en tener hijos? Aún no me he casado, cariño. La pareja se casó el 1 de julio de 1956 en una ceremonia privada en casa de los padres de Arthur Miller. Pero su felicidad pronto se quebraría. El 1 de agosto de 1957, el estado emocional de Marilyn se desequilibró al sufrir un aborto. Y llegó a la conclusión de que los años de libertad sexual la habían dejado incapacitada para tener hijos. Parecía perseguirle la inestabilidad padecida por su madre, y sufría depresiones cada vez más profundas. Necesitaba distraerse, y lo hizo gracias a una comedia dirigida por Billy Wilder. Desde Scarface, el terror de Lampa, no había tanta acción, ni tanto humor desde los hermanos Marx, ni tanta Marilyn desde La tentación vive arriba. Siempre llegaba tarde y sin conocer su papel. Tuvieron que escribir sus diálogos en grandes carteles repartidos por el plató. Para tratar su depresión y la fatiga crónica, la actriz de 32 años se hizo cada vez más dependiente de las píldoras. Si no puedes dormir y el médico te receta unas pastillas y por la mañana te pregunta cómo estás y le contestas que bien, te dará más pastillas, aunque sean anfetaminas. Y tú piensas que si te las receta un médico no te pueden sentar mal. Eso le podría ocurrir a cualquiera y Marilyn se volvió adicta, aunque nadie lo sabía. Durante el rodaje, Marilyn se quedó embarazada de nuevo, pero al terminar la película sufrió otro aborto. A pesar de las dificultades durante el rodaje, Con faldas y a lo loco fue el mayor éxito de Marilyn. Al año siguiente, Marilyn tuvo la oportunidad de colaborar con su marido en una película, pero su delicado estado mental causaría problemas dentro y fuera del plato. Estos gigantes del mundo del espectáculo han combinado sus talentos para filmar una interesante película. Vidas Rebeldes, protagonizada y escrita para la mujer con más éxito, Marilyn Monroe. Escrita por Arthur Miller para su esposa, Vidas Rebeldes era una sombría historia de cowboys modernos que luchan por encontrar su identidad. Filmada en Reno, Nevada y dirigida por John Huston, la película reunió a Marilyn con un elenco de ensueño que incluía a Clark Gable, Montgomery Clift y Eli Wallach. El tono oscuro del argumento parecía extrapolado al plató.
Marilyn seguía confiando en las pastillas para superar el día a día. Y Montgomery Cliff se encontraba en una situación similar. Lo peor de la hoy legendaria falta de puntualidad de la actriz fue que Gable se quejara de que algún día aquello le causaría un ataque al corazón. Gable, impacientado por las esperas, decidió rodar sin usar dobles. Seguramente eso le produjo estrés. Lamentablemente, solo 3 semanas después de terminar el rodaje, Clark Gable, héroe de infancia de Marilyn, moría de un paro cardíaco. Vidas Rebeldes resultó ser el último acto del matrimonio entre Monroe y Miller. Al regresar a Nueva York se divorciaron. La película, a pesar de las buenas críticas, fracasó en taquilla. Marilyn estaba siempre nerviosa y excitada, lo que todavía era un secreto para el público. Marilyn sufrió una crisis de ansiedad y su psiquiatra decidió hospitalizarla. Padecía pánico psicótico. En la clínica psiquiátrica Payne Whitney de Nueva York en 1961 se confirmaron los temores de Marilyn. Padecía la misma enfermedad que su madre. Su mejor amigo, su gran consuelo, el único que podía ocuparse de ella, era Joe DiMaggio. Él la cuidó y logró que le dieran el alta. Aunque Marilyn parecía recuperada, reincidiría en su comportamiento autodestructivo. Necesitada de la atención y reconocimiento por parte de hombres poderosos, inició una relación intensa y secreta con el presidente John Fitzgerald Kennedy. Convencida de que podía trabajar, volvió a la Fox, formando equipo con Dean Martin en una versión de una comedia interpretada en su momento por Cary Grant e Irene Dunne y titulada Mi mujer favorita. Rebautizada como Something It's Got to Give, el argumento relata la lucha de una mujer para recuperar a su familia después de pasar 5 años en una remota isla. Durante las pruebas de cámara, Marilyn parecía feliz y lista para trabajar. Desgraciadamente, su aspecto no reflejaba la realidad interior. En una controvertida táctica promocional, Marilyn accedió a rodar su primera escena desnuda. Pero incluso bajo la tutela de George Cukor, Marilyn olvidaba con frecuencia su diálogo. Adam and Eve. I was afraid you'd misunderstand about that. Oh, what's to misunderstand? A man's wife spends 5 years on an island with a strange man. Would you like it any better if I knew him? And it slips her mind? Can we start again? Yeah. Yeah. And it slips her mind. First of all, he brushes his leg getting in the canoe. Resultaba evidente que Marilyn tenía problemas. Durante las primeras semanas de rodaje apenas apareció por el estudio, y a menudo Cukor, el director, se veía obligado a rodar sin ella, llegando incluso a leer los textos de Marilyn detrás de cámara para dar entrada a Dean Martin. Put this on. You're all finished. Come on in. It's very refreshing. El 19 de mayo de 1962, Marilyn abandonó el rodaje y tomó un avión hacia Nueva York para actuar en la fiesta de cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy. Estaba aterrorizada. En el viaje bebió mucho champán, así que estaba un poco borracha. Sé que a mucha gente le gusta aquella famosa imagen, pero a mí me parece una caricatura de ella. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Cuando volvió a Hollywood para celebrar su propio cumpleaños, los productores no tenían ganas de celebraciones. Los directivos de la compañía estaban hartos de los caprichos de Marilyn. Wait a minute. Sorry. En 30 días de rodaje solo se había presentado 13 veces. Oh, damn it. We're getting there. Los ejecutivos suspendieron el rodaje. Despidieron a Marilyn Monroe y la película, sin montar, quedó almacenada en los sótanos del estudio. A sus 36 años y viviendo sola,
Marilyn intentó permanecer a flote entre tantas adversidades, pero de nuevo recurriendo a los fármacos. En las semanas inmediatamente posteriores a su despido, Marilyn realizó numerosas y desesperadas llamadas a amigos, amantes y a todo aquel que quisiera escucharla. El 5 de agosto de 1962, el ama de llaves de Marilyn, Eunice Murray, la encontró muerta en su alcoba. Estaba boca abajo en su cama, con el teléfono en la mano y un frasco de pastillas al lado. Parecía un suicidio accidental. Una vez más, como en ocasiones anteriores, víctima de la depresión, intentó suicidarse ingiriendo una sobredosis de fármacos. En los intentos precedentes, acabó pidiendo ayuda y sobrevivió. Según la información que tenemos acerca de lo ocurrido esa tarde, en nuestra opinión se ha repetido el mismo patrón que en aquellas ocasiones, salvo el rescate. Basándonos en toda la información obtenida, en nuestra opinión estamos posiblemente ante un suicidio. Casi al instante, las extrañas circunstancias de la muerte de Marilyn ocuparon las portadas de todo el mundo. A la par surgieron rumores de toda índole, implicando incluso a los Kennedy o a la mafia. Marilyn Monroe estaba muerta, pero nacía el mito. Receloso de que Hollywood siguiera explotando su imagen, Joe DiMaggio solo permitió que acudieran al entierro los amigos más cercanos y los familiares. Se negó a publicar libros o ganar dinero hablando de ella. Rechazó varias ofertas muy sustanciosas por escribir sobre su vida. Jamás volvió a casarse. La adoró en vida y fue respetuoso y honró su memoria tras su muerte. Para Norma Jean Baker, la niña huérfana que soñaba con ser una estrella, la vida fue un camino tortuoso de promesas rotas y amargas realidades. Pero Marilyn Monroe, la estrella incandescente cuya imagen brilló en la pantalla, sí hizo sus sueños realidad. Su forma de inmortalidad está reservada a muy pocos. Su vulnerabilidad y su inocencia casi infantil harán que resista el paso del tiempo. Es una figura mítica de la cultura universal, una especie de caleidoscopio en el que nos vemos a nosotros mismos. Por eso creo que podemos aprender mucho sobre nosotros conociendo los sentimientos de Marilyn. Tenía un aura resplandeciente, y a pesar de todo lo que algunos han hecho, de todo lo que ella misma hizo y también de todo lo que han hecho por ella, sigue resplandeciendo. Creo que Marilyn tenía todo lo que puede hacer a una mujer deseable para los hombres. Pero también tenía alma. Puedo ver su alma y su vulnerabilidad, su hondo deseo de ser querida y amada, su ingenio, su humor y su inteligencia. La echo de menos, de verdad. Y el público se perdió muchas cosas porque nos dejó demasiado pronto. En una ocasión dijo: sé que pertenezco al público y al mundo, no porque tenga talento o belleza, sino porque nunca antes he pertenecido a nada ni a nadie. That's no exaggeration, that's my Marilyn. If luck is with me, she'll be my bride forevermore. I'll be marrying, carrying,